Eso, está en línea Alberto Bruno, él es abogado, bueno, es docente de acá de nuestra casa y ex secretario electoral, ¿no? Por varios años. Sí, sí. El profesor Alberto Bruno. Una gran experiencia tiene, sí. El profe. Buen día, Alberto, acá Maya y Antonella, te saludamos en Multimedia Unlar. Buen día, Maya, Antonella y a todo el equipo. Bueno, vamos por el principio. ¿Qué significa este cambio que vamos a experimentar? Entiendo ya desde el próximo año, ¿no? Las elecciones de medio término. Bueno, como he sabido, la Cámara de... Hola, se entrecorta. Nosotros lo escuchamos, profe. Bien. Sí. Como he sabido, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de boleta única de papel para cargos nacionales, un sistema que comenzará a utilizarse en las elecciones legislativas del año que viene. Uh-huh. Es decir, que pasamos para elegir cargos públicos electivos nacionales el sistema de multiplicidad de boletas partidarias a boleta única de papel. Bien. ¿Qué propone esta iniciativa? Bueno, propone condensar toda la oferta electoral para cargos nacionales en una sola o en una única planilla de papel, uh-huh, la cual se divide en filas horizontales para cada una de las categorías a cargos electivos, uh-huh, y columnas o franjas verticales para cada una de las agrupaciones políticas que compiten. Bien, y por bien. Cada tramo, por cada alianza electoral, habrá un casillero vacío, y el elector deberá seleccionar solamente una opción en cada categoría, porque si marca dos opciones en dos o más casilleros, el voto es nulo, claro, ¿verdad? Claro. En tanto, si no marca ningún casillero, se considerará que el voto es en blanco para esa categoría específica. Claro. Nos vamos a encontrar con un cuarto oscuro totalmente vacío, profe, en comparación de lo que estábamos acostumbrados a ver. Claro, porque ahora la provisión de boleta es un monopolio del Estado. Es decir, uh-huh, este sistema es una simplificación y una estatización del sistema, en el sentido de que no va a haber boleta en el cuarto oscuro, sino cómo será el procedimiento de votación. El elector se acerca a la mesa donde se encuentra inscrito en el padrón, el presidente de mesa le va a entregar la boleta, esta boleta única, uh-huh, ¿no es cierto?, provisto de una lapicera, se va a dirigir al cuarto oscuro casilla o cabina de votación, donde va a marcar los candidatos de su preferencia, va a doblar el voto, regresa a la mesa y lo introduce en la urna. Es decir, que no va a encontrar más boletas partidarias dentro del cuarto oscuro. Bien. Decíamos, es un sistema que, bueno, ya se está aplicando y un poco se toma también el modelo de la provincia de Mendoza. Ahora, bueno, hay algunas, por lo menos algunos referentes o algunos representantes de La Rioja, bueno, dijeron que esto podría ir en contra de los sistemas electorales provinciales. ¿Es así? Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta es que lo que se ha modificado es la ley nacional. Uh-huh. O sea, en la boleta única de papel se va a implementar solo para cargos nacionales. Uh-huh. Que convivirá con los distintos sistemas electorales locales en las provincias. Claro. Esto quiere decir que cada distrito puede mantener su actual formato de votación, aunque deberán utilizar el sistema de boleta única de papel para elegir legisladores nacionales en el 2025. Claro. Para las provincias que ya tienen contemplada la boleta única de papel en sus elecciones locales, tendrán que usar urnas y planillas por separado, es decir, van a votar boleta única de papel para cargos nacionales y boleta única de papel para cargos públicos electivos provinciales. No. A ver, tomemos como ejemplo el caso de La Rioja. Sí. Nosotros el año que viene elegimos diputados nacionales solamente, ¿no es cierto? Sí. Y diputados provinciales. Sí. En las elecciones la de medio término. Simultánea, el mismo día. Y la provincia no se adhiere a la ley nacional, sigue con el sistema actual, vamos a tener dos sistemas de votación. Boleta única de papel para cargos públicos electivos nacionales, para diputados nacionales, y multiplicidad de boletas partidarias para los legisladores provinciales. ¿Se entiende? Sí, o sea, dos formas de votar distintos según las categorías electorales provincial y nacional.
Efectivamente. La ley invita a las provincias a adherirse al sistema nacional. Yo no sé qué va a hacer La Rioja. Hay algunas provincias que están manifestando o están por modificar su legislación electoral también implementando esta boleta única de papel para cargos provinciales. Esto lo vamos a ver ya con el transcurso del tiempo. El tema, lógicamente, profe, está a ver el impacto político que tiene justamente la implementación de la boleta única o no en la elección. Sí, desde luego. O sea, tenemos que tener en cuenta que esto es un modelo nuevo, tiene un impacto político nuevo. Si bien el modelo adoptado es el mismo que tiene Mendoza, claro que el de Mendoza tiene además un casillero que de voto por lista completa, que la Cámara de Diputados de la Nación lo suprimió. Claro. O sea, yo no tengo la opción de votar lista completa y luego categoría por categoría. Se eliminó la opción de votar por lista completa porque, y yo creo que es atinente en el sentido de que el elector, por desconocimiento, por descuido, puede marcar que vota por lista completa y luego vota a otro partido en cada categoría de candidato, lo cual se produce la nulidad del voto, porque son manifestaciones de la voluntad contradictoria. Claro. Profe, tocó un tema puntual, el desconocimiento, por un lado de la comunidad y de la gente que se va a encontrar con un nuevo sistema electoral en elección, y por otro lado también de las autoridades de mesa, fiscales partidarios, unas capacitaciones que seguramente van a ser fundamentales y que se van a ir implementando ya el próximo año, ¿no? Bueno, en este sentido, la ley en uno de sus artículos indica que la justicia federal con competencia electoral y la Dirección Nacional Electoral deberán llevar adelante una campaña de difusión y capacitación destinada a informar a la sociedad acerca de las características del sistema de boleta única de papel. Yo creo que esto es fundamental para el éxito del sistema. O sea, la capacitación fundamentalmente a la autoridad de mesa. Y en este sentido creo que los medios masivos de comunicación social van a jugar un rol preponderante en cuanto a informar adecuadamente a la sociedad. Ahora estamos charlando con Alberto Bruno, que es abogado, docente de la universidad, exsecretario electoral durante varios años en nuestra provincia. Uno de los beneficios que destacaban desde el oficialismo, que también acompañaron varios de los otros bloques, tenía que ver, por un lado, esto que decíamos recién, el ahorro de menor impresión de boletas y también de un sistema que además está muy usado en el mundo y que contribuye a que no haya fraude. ¿Cómo lo ves, profe? Bueno, sí. Yo creo que el sistema actual es viejo, obsoleto, costoso, propenso al robo de boleta, al voto cadena y a las trampas. Evita que los partidos políticos, que son sellos de goma, cobren millones y millones de pesos para la elección, aunque no lo vote nadie. No nos tengamos que preocupar en cada elección nacional que haya un fiscal en cada mesa para asegurar la transparencia del voto. Se va a eliminar, me parece, la parte más vergonzosa de la política, que reparte electrodomésticos, bolsones de comida y zapatillas con la boleta partidaria. No va a existir más la indecencia de darle a una persona un bolso de comida con la boleta que tiene que votar adentro. Y además, muchísimo dinero se va a ahorrar. Vamos a ahorrar todos los argentinos porque se va a disminuir la corrupción de los que se hacen de manera impropia de ese dinero para solventar una elección. Y esta boleta única de papel es necesaria porque ofrece mayor transparencia con menor impacto ambiental por el ahorro en papel y también por el ahorro de recursos que genera la impresión de una sola boleta, ¿no es cierto? Mire, tengo siempre un caso testigo que es importante destacar. En la última elección, en la provincia de Santa Fe, un partido de distrito, en la Dirección Nacional Electoral le otorgó, por el sistema de financiamiento de los partidos políticos, ustedes saben que se le dan dinero para impresión de boleta, se le otorgó 49.376.000 pesos para imprimir boleta. O sea, imprimieron 17 millones de boletas. ¿Sabe cuántos votos sacaron? 11.000. En las primarias del año pasado, el Estado gastó solamente en las primarias 11.400
433 millones de pesos. Porque del 2021 al 2023, en las primarias, que varios partidos tienen distintas listas, la cantidad de listas creció un 170%. O sea, que esto me parece que en ese sentido es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque favorece la equidad en la competencia electoral, dado que la generación y provisión de boleta queda a cargo del Estado, por un lado. Garantiza la provisión de boleta durante toda la votación en la medida que el Estado asume el rol de ser el único proveedor de boleta de sufragio. Disminuye el gasto electoral toda vez que solo se imprime un único juego de boleta cuya cantidad se vincula con la totalidad de electores. Y además elimina o disminuye las malas prácticas electorales. Y también me parece que otorga mayor libertad al elector. Una pregunta muy, muy cortita, si lo puedes responder, profe, que ya estamos sobre la hora de las noticias. En el caso de La Rioja, capaz no tiene mucho impacto porque en los cargos electivos tenemos 5 y 3 y nunca se renuevan todos, ¿no? Pero para el sistema DOM, ¿puede generar alguna complicación en el caso de las otras provincias? Lo decía la diputada Carla Carrizo ayer, vas a tener que completar el rompecabezas mirando el resto de los candidatos de la lista en una pared, por ejemplo. Bueno, ¿qué establece la ley en este sentido? Que en las boletas, en el caso de los diputados nacionales, van a figurar solamente los 5 primeros candidatos en la boleta y la fotografía en color de los 2 primeros candidatos. O sea, tendré impresos los nombres de los primeros 5 y la fotografía de los 2 primeros. En el caso de senadores, aparecerá la foto de los 2 candidatos titulares, al igual que el candidato a presidente. Y el resto de la lista va a estar, o sea, la lista completa de candidatos deben ser publicadas en afiches o carteles que van a estar en la cabina de votación, asegurándose que tengan una adecuada visibilidad. Ahí el elector va a ver toda la lista. Bien, ok. Bueno, Alberto Bruno, abogado, docente de la UNLAR, exsecretario electoral de nuestra provincia, bueno, muchas gracias por estos minutitos con nosotros. No, por favor, gracias a usted y a su disposición. Que tenga buen día.